que ya teníamos, Llegaron a tiempo, Llegaron a tiempo las chelitas. Mero que hasta hace calor. Ahí cuando llegó le dije, qué bueno que llegaron, le dije, porque hace falta. Sí. No, está bien. Qué bueno que reconozcan nuestro trabajo. Sí. Señor de los lentes. No, sí. No. Sí, es como estar ya realizando aquí lo que es el cucharillo aquí en su pueblo. Agua de la Espina. Así es, ahorita se está tejiendo el arco. Juntamente con los compañeros de la que están haciendo los que están haciendo el arco de Cucharillo, es pura gente de aquí de la comunidad de Agua de la Espina. Y antes llevamos 79 años haciendo lo que es San José. Y al San José lo adoptaron en 1945. La idea fue de un señor que se llamó Alistro Pacheco y Tomás Altamirano. Adoptaron a San José porque cuando en 1936 se ganó la tierra, se hizo desde la hacienda que era aragonesa, se cambió a Agua de la Espina. Entonces para cambiar sellos y todo eso, pues tuvieron que luchar mucho a esas personas, que fueron 60 personas las que se ocuparon. Primero empezaron con 10 y fue creciendo el grupo hasta llegar a 60. Cuando ya tuvieron en 1936, pensaron tener ahora sí una imagen, un santo, patrón o patrona. Y entonces le fueron a pedir una asesoría al sacerdote. El sacerdote les dijo que adoptaran a San José, porque San José en ese entonces no lo celebraban. Entonces fue en 1945 cuando se hizo la primera fiesta. Esta fiesta se hizo con dos mayordomos. El primer año de 1945. Para el siguiente año, entonces ya hicieron la reunión con el pueblo, una asamblea general, y no les gustó la idea del mayordomo. Y desde ese entonces acordaron a dar una cooperación económica, todos los de la comunidad. Y así es como desde 1945 hasta esta fecha se viene realizando con aportación de la comunidad. Esto nació en 1945, ahorita. Ya van bastantes años. 2024 van 79 años. 79 años. ¿Y usted cuántos años tienes usted ahorita? Yo tengo 60. ¿Es un chamaco, no? Sí, un chamaco, pero tengo la historia completamente. Cuando se empezó a realizar la fiesta aquí. Yo tengo completa desde cuando empezaron, quiénes fueron los primeros, y por qué le cambiaron el nombre, y todo eso. Yo tengo la historia completa. Pues entonces, mándales un saludo especial a toda, ahora a nuestros paisanos que van a ver ese video, que se encuentran en Estados Unidos, todos los paisanos de aquí de Agua de la Espina y de los alrededores también. Ah, cómo no, dejarlo. Muchos saludos de parte de su amigo Javier Mayoral Guzmán, de aquí de la comunidad de Agua de la Espina, todos los que están aportando su manito de arena, y ustedes también que han aportado la cooperación desde allá. Gracias, porque por ustedes también se hace la fiesta. Y queremos seguir unidos, y entre más unidos estemos, vamos a salir más adelante. Gracias también a los compañeros de San Sebastián de las Grutas, que nos aportaron leña, nos aportaron cocina y varias cosas, nos están echando la mano.
gracias a ellos y gracias a las autoridades municipales, a los, al comité de la fiesta, a, bueno, a todas las a autoridades. A los de Río de Jutla, ya, que vinieron a, los compañeros de Jutla, hacer los festones. Así, que están haciendo los festones de la vecina de Cote. Gracias y un saludo para allá, para todos, especialmente para todos los que se encuentran en Selma, California, y allá, a lejos. Allá, a todos los paisanos. A todos los paisanos. Y también a los paisanos de los alrededores de los pueblos circunvecinos del distrito de Jutla y del estado de Oaxaca. Saludos para todos ustedes. Gracias. Gracias, gracias. ¿Ahí va? No, pues la patrona. Carne, ¿eh? No, prepárese porque. Recuerde que un año que no me.
Al foul del 16,
faules entonces, 5 faules por allá del 16 árbitros, así que ustedes saben. Por allá también de Soprano Vida se recolectó la cantidad de 690, ya que cooperaba el Arco Jiménez 100 pesos, Filmo García 100 pesos, Anselmo Barragán 20 pesos, Cristín Rodríguez 100 pesos, Justino Silva 100 pesos, Agustino Vicente 50, Luis Coronado 50, Hermino Coronado 50, Justo Chicola 20, Julio Coronado 100. Así para que ya cooperaron también los de Soprano Vida. La trae el 50, breve. De Soles hace un tiro por allá de tres, pero no en fiesta, por allá la trae Correcaminos, el cero de Correcaminos. 8-10, favor Soles. Y es que ya, por allá, que se viene el cero de Correcaminos. La trae el 2-3 de Soles, por allá este, hace la combinación. Pero tampoco por allá y trato de pintarle por allá el 12. Va quedando bien. Es el viejón, es el encargado. Sí, me entiende. Y, sí. Y si el viejón dice así. Sí. Es un tío, creo. Sí, no, hombre, sí, ahí va. Chingón. Pero si le interrogan, no te dice nada. No, este es maestro. Me respeto. Sí, me entiendes. Pero dile, verás. Sí, va. ¿Ya quedó? Al último te voy a decir. Sí, al último. Sí, esto viene así. Todo está bien. Se va a discutir ganar con un cartón. ¿Eh? Al último se va a discutir ganar con un cartón. Sí, al último. ¿Eh? Ahí,
Allá. Otro poquito. Otro poquito. Ah, menos. Ahí está. Un poquitito abajo. ¿Qué pasó?